Ferrari, arreglador, compositor, pianista. Yo conocí La Saidera en 2017. Para mí fue un desafío muy interesante traducir la música de Piazzolla para vientos, para sopros. Este trabajo tiene una particularidad nueva, que es que lo estamos grabando acá, en el Centro Cultural Conti, que con toda la connotación que tiene, pero en vivo, digamos, una sesión en vivo, en un mismo día, todos juntos tocando. Muchos de los músicos que conformaron la orquesta al principio están ahora aquí. Ibermúsicas apoyó este proyecto que presentamos, de pedirle a él que haga arreglos de Astor Piazzolla para Big Band. En la batería porque yo trataba de tocar los ritmos de Piazzolla, tangueros, de una manera brasilera y estos ritmos que propuso Andrés, Frevo, Bayam, en un estilo tanguero en algunos momentos, ¿no? Fue un gran desafío a nivel dirección, digamos, dirigir tres temas que escribe otra persona, también con la complejidad con la que él escribió, ¿no, Andrés? Fue un aprendizaje muy enriquecedor todo este proceso que vivimos de ensayos, de la gira de Memaria K. Pasamos a Cita. Proyecto que tiene mucho que ver con lo colectivo, con sentirnos unidos, con ser un engranaje de algo más grande, así que está buenísimo volver a vernos. En la primera parte misteriosa, fuera, quedó linda, lenta. Y más que felices que tenerlo André acá con nosotros grabando, tocando el piano al lado nuestro. De verdad que era un placer tocar con él. Pensaba que sería solo escribir, pero escribir y tocar ainda mejor.